nos vayas relatando poco a poco realmente qué fue lo que sucedió y cómo entró este demonio a tu vida y por medio de qué fue. Es que un amigo me dijo de que si jugaba, entonces yo le dije que no, no jugaba porque, o sea, el juego no me llamaba la atención, no me gustaba porque era como que de matar y eso, entonces como que no me gustaba. Pero luego él me dijo, descárguelo para que juguemos. Entonces, bueno, yo como que me quedé pensando en eso. Luego ya a la semana lo descargué. En eso yo estaba yendo a la iglesia, pero ya cuando lo descargué, a veces mamá me decía, Ashley, deja de estar jugando. Y yo, espérese, mamá, que todavía no me han matado, le decía yo, y mi mamá se enojaba. Pucha, Ashley me dice, deja de jugar eso, que eso es del diablo, ¿cómo te vas a poner a creer que vas a estar matando? Después vas a querer matar a alguien ahí en la vida real, dije. Y entonces, lo que pasó con el video, primero que mi prima cayó enferma. Y o sea, nosotros pensamos que ella tenía el dengue, la enfermedad que está ahorita pegando, pero no, no era el dengue. Primero la mandamos a una clínica arriba, aquí en la misma colonia aquí en la San Jorge, pero ella se sanó por un tiempo y al siguiente día ya amaneció otra vez enferma, no podía mover las manos, los pies y sentía dolor en la cabeza, pero un dolor exagerado que no la dejaba. Y nosotros le ayudábamos a ella porque cuando ella quería salir afuera o quería venir al baño, nosotros la sacábamos. Y bueno, ese mismo día la volvimos a llevar a una clínica, pero la llevamos a otra clínica porque pensamos de que tal vez aquí no le habían dado los medicamentos necesarios para que se sanara. Entonces la llevamos a una clínica ahí, a Las Brisas, y ya ella ya venía mejor de las manos, ya como que le estaba pasando el dolor. Pero el día martes en la noche ella salió afuera. Y cuando ella volvió a entrar, ella dijo de que como que alguien la estaba atormentando, que la querían matar, y ella empezó a llorar y nosotros no controlate, le decíamos, aquí no hay nadie, y ella decía que no quería salir, y mi mamá le decía, véngase aquí para que se quedara con ella. Y ella, no, es que no puedo salir, decía, porque ahí hay alguien que me quiere hacer daño, y nosotros no, y no hay nadie, le decíamos nosotros. Y entonces ya al siguiente día, pues entonces ella decía que Dios la iba a matar, que nadie le quería hacer nada, solamente Dios le iba a levantar. Y ella la atormentaban, le decían de que nadie la quería, pero ella decía, no, yo sé que mi familia me quiere. Si alguien la venía a ver, le preguntaba, ¿usted me quiere, verdad? Porque ahí la atormentaban diciéndole que no la querían. Y le decían que se la iban a llevar, pero ella decía, no, ustedes no me pueden llevar, porque Dios me va a levantar de aquí, dice, Dios me va a sanar de los pies, me va a sanar de las manos, el dolor de cabeza, y me va a sanar del estómago también. Entonces, bueno, una vecina vino, porque la vecina la quiere demasiado, ella siempre que la mira la abraza, pero ella se le hacía raro que ella no estuviera aquí, porque ella siempre pasa aquí en el negocio, va. Y la vecina vino para estar ahí, para orar por ella, a ver qué podía hacer. Entonces empezamos y ella me dice, Ashley, traiga su teléfono, me dice, vamos a poner alabanzas, me dice. Entonces yo traje mi teléfono, ahí puse alabanzas y empezamos nosotros a cantar. Y estábamos cantando, y cuando estábamos cantando, la vecina empezó ahí a hablar en lenguas, orando por ella. Y mi mami, porque mi mamá es alguien que sí le sirve a Dios y que realmente ella estaba metida en las cosas de Dios, ella también empezó a hablar en lenguas. Entonces empecé yo también y yo gritaba, pero yo no sabía por qué. Y después empezaron y vino una pastora, la misma pastora que había liberado a ella en la mañana, vino. Y empezaron todos a orar, ya ella ya estaba mejor, pero luego la lucha era conmigo, porque yo tenía algo. Y primero lo que pasó fue que teníamos un peluche rojo grande, un peluche que cuando la pastora estaba intercediendo, los hermanos orando, todo, por ahí como que salió algo. La pastora dijo que era un demonio. Entonces ese demonio como que se le metió a mi mami y ella me agarró así, ¿ves? Como que me quería Te matar. agarró del Sí, de cuello, aquí me sí. agarró. Y porque, o sea, anteriormente en la iglesia a mí me habían dado una palabra. Bueno, a mi mamá se la dieron ese día, yo no fui a la iglesia. Que incluso también está el video, lo pueden buscar en el canal de la página Benecer. Ahí está el video donde decían de que Dios tenía un propósito con la familia, pero específicamente con tu hija Ashley, le dije que era yo. Entonces, por eso el diablo estaba enojado y entonces él fue donde me intentó así, como que me quería matar. Pero ya los hermanos, estaba la pastora intercediendo, todos los hermanos orando ahí. Pero ya el demonio salió. Y después, entonces, cuando todos estaban orando, yo empecé a hablar en lenguas. Cuando yo nunca había hablado en lenguas, sí, yo siempre había sentido la presencia del Señor, pero no así como la sentí anoche. Y fue aquí en la casa, estábamos en la habitación.
Y luego yo seguía hablando, y entonces vino la pastora y empezó a orar por mi cuñado. Y en eso me dejaron a mí solita y dice, déjenla que ella está hablando con el Señor. Pero yo tenía miedo, yo no sabía por qué tenía miedo si ya había sido liberada, porque todavía había algo. Entonces luego la pastora entró y me dice, siéntate, hija. Y yo me senté y me dice, ¿qué te pasa? Y yo la volteaba a ver así, pero yo no podía hablar. Yo solo me agarraba acá y ella me decía, te duele la garganta. Yo le decía que no me dolía, sino que lo que yo le intentaba decir era que no podía hablar. Y ella me decía, hija, ¿qué te pasa? Y yo le quería decir que no me pasaba nada, solo que no podía hablar. Pero como no lo podía hacer, no le podía decir, solo le hacía así. Pero yo con un gran miedo. Y después me dice, hija, me dice, ¿qué te pasa? ¿No miras algo? Entonces yo le hice así, pero bien asustada, volteada para todos los lados, así en el cuarto. Y cuando volteé a ver así a la esquina, me dio miedo, entonces yo le hice así. ¿Mirabas algo en ese momento? No, no miraba nada, pero sentí ahí que había alguien. Entonces la pastora cuando me miró, que pegué el grito así y me alejé, me dice, ¿qué estás viendo, hija? Me dice. Y yo solo le hacía así, que yo no miraba nada. Y cuando vuelvo a ver así, miro mi teléfono así en la cama. Y cuando miro el teléfono, hay un grito que pegué y me hice acá. Y yo le digo, ¿el teléfono? Le digo yo. Y me dice, ¿qué tiene tu teléfono, hija? Me dice. Y le digo, Free Fire. Entonces fue cuando empecé a decir de que tenía Free Fire y tenía demonios. ¿Y te grabaron en ese momento el video? Sí. No, en ese momento no, ¿no? me grabaron el video. Sino que después, porque ahí... ¿Algo te reveló y te dijo que Free Fire era el culpable de la situación que estaba viviendo? No, yo solo sentía, porque yo estaba sentada, nada más sentía que alguien estaba ahí. Porque ya habían orado por mí, ya me habían liberado, pero yo sentía que había algo ahí que me estaba atormentando. Y nada más miré mi teléfono y me daba un miedo que... Entonces ya yo le escuchaba una voz que me decía, pero una voz con autoridad, que trae tu teléfono, desbloquéalo, me decía. Y yo, traiga mi teléfono, porque mi hermana, cuando miró que yo le dije el teléfono, ella se lo llevó. Y le digo, trae mi teléfono que tengo que desbloquearlo, le digo yo. Entonces rapidito lo desbloqueé. Ya cuando eliminé Free Fire, ya me sentí un poco mejor. Y me dice la pastora, yo sabía que algo más la estaba atormentando, pero en este momento ya es libre, me dice. Entonces yo la quedo viendo y le digo, no soy libre. Le digo, todavía no, porque si el chavo que me dijo que jugáramos no es libre, yo no puedo ser libre. Y entonces me dice, ¿quién le dijo que jugara? Entonces ya le dije el nombre del chavo. Y lo mandaron a llamar. Entonces mi mamá dice, no, dice Dios que no lo manden a llamar, que él solo va a venir dentro de 15 minutos. Entonces estuvimos esperando y me dice, ya, contrólese, hija, me decía. Yo, sí, me voy a controlar, le decía yo. Pero yo llorando porque tenía temor todavía, porque yo sentía que todavía no había terminado la lucha. Y al ratito viene él, y cuando yo lo miro que viene entrando, a mí me dio miedo, que el burro hasta como que se asustó. Y a mí me daba miedo porque yo sabía que él tenía el juego, porque él me dijo que jugáramos, y si él no lo borraba, yo no podía ser libre. Y ¿hace cuánto tenías este juego? Creo que aproximadamente como unos 8 meses. ¿Ya llevabas bastante tiempo jugando? Sí, ya bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicabas al día al juego Free Fire? Pues, bueno, a veces jugaba casi desde las 2, como a las 6, ya a las 9, como hasta las 12, a las 1 ahí, todavía jugando, y no me pegaba sueño. Ashley, tengo conectadas, en este momento estamos pasando las 300 personas por Facebook Live, y estoy leyendo algunos comentarios, algunos lo toman en risa, algunos otros lo toman en chabacanada, algunos otros vierten comentarios que realmente no deberían de vertir. Sería importante que tú nos digas, ¿hace cuánto asistes a la iglesia? ¿Hace cuánto estás en el camino de las cosas de Dios? O aproximadamente, lógicamente no vas a decir la fecha exacta. Ya tenés años, creo, tenés sí, meses. Creo que tengo más de un año ya. Más de un año. Pero, en estos últimos meses ya como que no quería ir, me sentía como desanimada. Ya. Pasaba jugando demasiado, ya como que el juego me tenía así. Que, o sea, mi vida ya como prácticamente solo era jugar. Y cuando me mataban, me enojaba exagerado. Yeah. Ay, me daban hasta ganas de quebrar el teléfono, más bien. ¿Cuántas horas diarias jugabas? Creo que como unas 7 horas diarias. ¿En qué consiste el juego? Entiendo que es un juego que empezás a matar personas y que jugás en línea con tus compañeros y que te comunicás por medio de los manos libres y les decís ayúdame, apoyame, o matá este, o defendeme. ¿Es así se trata ese juego, sí, Free Fire? Sí, de que usted va,
Te puedes jugar en escuadra de 4, de 2. ¿Va en misiones? Sí, va en misiones. Son, creo que 50 jugadores y uno tiene que matar a los demás. Y yo a veces yo me enojaba, ven a revivirme, les decía yo. O si no, ellos a mí, todos ahí, apuros, no, me por tu culpa me mataron y que no sé qué. Y esos juegos, no tenía traumado a los 4. Pero ya, o sea, mi cuñado lo eliminó. Yo tenía miedo a mi cuñado cuando lo miraba también, porque yo sabía que él tenía el juego y al otro. Pero ¿algo te reveló, te dijo que ese juego realmente estaba causando daño en tu vida? Sí, porque cuando miré el teléfono, ahí fue donde, y de un solo, se me vino a la mente Free Fire, porque escuché la voz. Ashley, hay una persona que acaba de hacer un comentario en este momento, y nos dice, ¿en qué momento Dios le dijo a ella que borrara el juego y tenía demonios? No explicó eso. ¿Qué tenés que decir a este comentario? Es que yo estaba solita, o sea, le digo que ya había pasado la... que me habían liberado, que tenía, no sé qué era lo que tenía, pero a mí me dejaron solita en la habitación porque empezaron a orar por alguien más y yo sentía miedo y la pastora me decía que qué me pasaba, pero yo no podía hablar, no le podía decir qué era lo que me estaba pasando porque tenía ahí, tenía temor y eso mismo no me dejaba hablar y ella me decía que qué miraba y yo volteaba a ver, pero yo no miraba nada, yo cuando volteé a ver a la esquina, ahí sí me dio miedo, pero miedo como que estaba alguien ahí, pero yo no lo podía ver. Y ya después volteé a ver otra vez, pero miré, pero con más miedo, porque ya sentía que ahí estaba alguien. Y cuando miré mi teléfono, me dio un miedo, como que era el diablo que estaba viendo. Pero no lo miraba, solo sentía miedo, porque sabía que ahí estaba el juego. ¿Dios te ha revelado algo a ti en algún momento? Sí, lo que me dijo es de que grabara el video, que lo hiciera viral, porque muchas personas pueden morir por medio de este juego. Sabemos que hay muchas personas que, sabemos que tu video está trascendiendo y hay muchas personas que no creen en esto. Incluso tengo un comentario aquí nuevo y dice, dígale que yo en la madrugada, yo solo y nada de eso son. ¿Qué tenés que decirle a esas personas que de repente no creen y dicen, mira, qué puedes decirles? Pues bueno, lo que yo pienso es que el diablo no va a estar luchando por un alma que ya tiene ganada. O sea, si usted empieza a ir a la iglesia y quiere cambiar, ya empieza a meterse más en las cosas de Dios, someterse más, a empezar a leer la Biblia, a adorarlo, y a adorarlo en verdad, ya es cuando el diablo se enoja porque tampoco quiere perder un alma, y es cuando empieza la lucha, que empiezan los ángeles y los demonios. Obviamente, como le digo, o sea, muchas personas lo juegan, va, que muchas personas que no van a la iglesia, entonces el diablo sabe que ya tiene el alma ganada, no puede seguir luchando por ella porque sabe que se puede ir con él. ¿Cuál sería el mensaje? Porque aquí lo más importante de este Facebook Live era conocer tu testimonio, ¿verdad? Porque llama mucho la atención de la forma que se grabó el video, en el momento que se grabó el video. Pero aquí, ¿cuál es el mensaje? Tú eres una joven de apenas 16 años, eres una estudiante, estás dentro de las cosas de Dios. Antes de preguntarte eso, ¿crees que esto es un jalón de orejas para una persona que está en el cristianismo? Sí, porque, bueno, a mí ya me habían dado, creo que como dos veces me dieron palabra, pero como le digo, cuando descargué el juego fue cuando empecé a que me desanimé, no quería asistir mucho a la iglesia. Y entonces algo tiene que pasar para que uno busque de Dios, para que uno no se aparte del camino. Pero, o sea, no solo a mí me puede pasar eso, porque creo que a muchas personas le va a pasar si siguen teniendo el juego. ¿Qué mensaje mandarías, Ashley? Bueno, lo que yo les digo es que eliminen el juego, porque la verdad el juego tiene momentos satánicos. Como les dije, hay demonios que habitan en Free, que incluso se le puede meter. Usted jugando a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3, que se supone que es la hora del demonio que dicen, va. Entonces ahí es cuando los demonios andan y se le pueden meter, y luego es cuando pasan eso, enfermedades, y cualquiera piensa, ah, no, pues te vamos a llevar al doctor, tal vez el doctor no te va a sanar, el único que te puede sanar es Dios, de ahí nadie más. Entonces yo lo que yo les digo es que no jueguen, porque Dios me dijo que les dijera que no jugaran porque el juego es malo. Por eso yo pedía que me grabaran, yo pedía gritos que me grabaran, entonces fue donde me grabaron y él me dijo que tenía que hacer viral el video. O sea, no importa que se burlen, que no me crean, porque yo sé que muchas personas no me van a creer, van a decir de que, ay, de que me quiero volver famosa, y a mí nada por el estilo. A mí bien me daba pena, y yo le digo, mamá, a mí me da pena. ¿Dónde está tu mamá? ¿Está por aquí tu mamá? Sí, ahí está mi mamá. Señora, ¿puede venir, por favor?
Es importante, si yo me movilicé acá es porque realmente, por ejemplo, se lo voy a poner así, vaya, en el caso familiar, el hermano de mi esposa, bueno, aquí la tengo, de hecho, está trabajando para Mundo Joven. ¿Cuántas horas pasa tu hermanito en el teléfono jugando Free Fire? Casi todo el día. Desde que se levanta hasta que se acuesta, él pasa con ese entonces, teléfono. Entonces, es muy adicto. Señora, ¿cuál es su nombre? Reina Maribel González. Doña Reina, ¿qué tiene que decir en referencia a todo lo que ha contado Ashley y a lo que está trascendiendo en redes sociales? Porque ha causado mucho impacto por lo que su hija ha vivido. Pues que todos los que juegan ese juego, que busquen de Dios, porque la única solución es Dios y la salvación es Él. Y sin Él nosotros no somos nada. ¿Por qué hay que darle más tiempo a Dios, no a las cosas del demonio? Porque el juego es del diablo, no es de Dios. ¿Y cómo vivió ese momento usted? Bueno, yo en ese momento yo estaba llena del Espíritu Santo. Yo andaba profetizando lo que Dios me estaba diciendo a mí. Ya. Todo un montón de palabras, todo dándoles palabras, pero lo único que yo me perdí en eso. ¿Hace cuánto y en qué momento usted se dio cuenta que su hija jugaba esto? Ya tiempo, hace como 5 meses yo la miraba ahí, que dejó jugando y jugando. Ni comía, más bien venía del colegio, no, ni comía, dejó agarrar el teléfono a jugar. Yo le decía, que tanto juego, vamos a la iglesia, le dije en la noche, no más, pero ahorita voy a ir, le decía, nunca, no me paraba. Bueno, es más, la gente como a veces hace mofa, hace burla de las cosas. Dice, y es que la mamá no ponía barrera a esa niña, dice, durante todo el día. Y a veces hay cosas que no están al alcance de las madres. Sí, yo le decía, ayúdeme aquí, pero como el demonio la tenía atormentada a ella, el demonio era que no la dejaba que ella hiciera nada, porque él la quería ganarla para él, pero él no pudo, porque Dios puede más con nosotros. ¿Usted hace cuánto va a la iglesia, señor? Hace como 2 años. 2 años. Y el Dios que nosotros adoramos es Dios de poder. No, nadie nos va a arrebatar nuestras vidas. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué mensaje le podría mandar a todos los padres de familia que nos están viendo? Que hay que estar pendiente de sus hijos. Sí, que estar pendiente de sus hijos, que no los dejemos, que miremos, que revisemos el teléfono que están jugando, porque no sabemos lo que están jugando. Mire lo que me pasó a mí por no revisar el teléfono a ella. Ahora, todos los padres que están viendo o escuchando, que busquen, que miren qué están jugando los niños, porque a veces no sabemos lo que están haciendo ellos por medio del teléfono. Porque bien, el teléfono vino para la perdición de los jóvenes, más en los jóvenes, porque los jóvenes son los que pasan jugando eso. Y el diablo que los quiere ganar a ellos. Me repite su nombre, señora. Reina Maribel González. Doña Reina, aquí está junto a Ashley. ¿Hay algún joven aquí que también participaba en jugar Free Fire? ¿Ustedes no jugaban Free Fire? ¿Usted jugaba? ¿Los dos jugaban? ¿Vengan para acá? Sí, los dos jugaban. Vengan para acá. Vamos a ver. Aquí hay otra joven que también jugaba Free Fire. Usted es hermana de Ashley. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ansi González. ¿Cómo es su nombre? Ansi González. Ansi González. Ansi, ¿usted también pasaba pegada 7, 8, 5 horas jugando Free Fire? La verdad, yo tal vez 1 hora al día, a veces se me olvidaba, pero no era tanto. Al ver a mi hermana, tal vez yo sentía el deseo de querer jugar también. Sí. ¿Usted vio ese momento, lo que vio su hermana cuando se estaba grabando ese video? ¿Estaba usted realmente ahí presente? Realmente sí, lo vi. Yo creo que fue Dios hablándole a la vida de ella para que ella testifique a todos los jóvenes para que dejen de hacer esto, porque realmente yo escuché cuando ella decía que Free Fire tenía demonios y que ella decía que Dios decía que grabáramos ese momento porque por medio de ella se va a hacer viral ese video y todos los jóvenes iban a entender. Es cierto, algunos jóvenes se van a burlar, van a decir que ella quiere hacerse famosa o quiere que, o sea, la van a criticar prácticamente, pero Dios está con nosotros y él lo que quiere es que todos los jóvenes entiendan que realmente este juego, una, nos quita mucho tiempo en los estudios, no buscamos de Dios, no ayudamos a nuestros padres, y realmente lo que él quiere es que nos salvemos y no estemos perdidos en este juego, porque muchos nos desvelamos, a veces al colegio íbamos desvelados porque jugaban Free Fire a medianoche. Realmente al verla jugando a ella, yo a veces, como le explico, yo quería jugar también y yo le decía, invítame a mí a escuadra, y todos jugamos. ¿Y ahora usted también tiene este juego desde hace mucho tiempo? Realmente no, yo desde hace como 3 meses, porque al ver a mi novio y a mi hermana jugando y a algunos otros amigos, yo quería jugar también. Dice por acá, con Dios no se juega, señores, los cristianos de hoy les encantan las cosas del mundo y mezclarse con las cosas del mundo. Dicen las Sagradas Escrituras, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué mensaje le podemos mandar a todos esos jóvenes que siguen jugando Free Fire? Y que no solamente Free Fire, hay otros juegos que trascienden por el internet, se contagian, es un vicio realmente, es dañino. Realmente es cierto, con las cosas de Dios no se juega,
Pero, bueno, yo tengo el ejemplo de mi mamá, que mi mamá, ella es entregada completamente a Dios. Y ella nunca, nunca está en las cosas malas, ella siempre adorando a Dios. Incluso nosotras también con Ashley vamos mucho a la iglesia. Últimamente es que pasó esto de que estamos muy distraídas y todo eso. Pero aún así, siempre creíamos en Dios, es cierto. Pero Dios hizo esto porque tiene un llamado grande para nosotras tres. Él nos reveló eso ayer, que Él tiene un llamado grande para nosotros y que todos van a ser testigos de lo que Dios va a hacer en nosotros. Y pues también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y claro, yo voy a adorar a Dios de ahora en adelante, porque vimos el ejemplo claro de lo que le pasó a mi prima. Y Dios nos dijo que todo eso le pasó a mi prima por culpa de nosotras dos, por ese juego. Dios nos hizo quemar un peluche y nos hizo desinstalar este juego. Y que, por, o sea, yo siento que Dios hizo esto para que todos los jóvenes dejen de jugar esto. Porque él, si Él quiso que ese momento se grabara y que él pedía que el video se hiciera viral sin importar lo que la gente dijera, es porque Él quiere que los jóvenes dejen de estar jugando esto, que es lo único que trae es perdición al mundo. Bien, perfecto, muchas gracias. Yo le agradezco a toda la familia, ¿verdad? Venían de la iglesia, nos tocó esperar. Y bueno, realmente vamos a cerrar la transmisión, agradecerle a todas las más de 300 personas que se conectaron. Yo me desvelo también, dice, con el juego del celular, pero jugando X Video, no sé de qué se trata, pero bueno. Es lo mismo, ¿qué es eso? ¿Es otro juego? No, podría ser. Bueno, aquí está toda la familia reunida, aquí están las tres, las dos hijas y la señora, pues, que recién venían de la iglesia. Miren, yo voy a ser bien claro en el cierre de esta transmisión. De hecho, voy a cerrar con ellas, ¿verdad? No sé si ustedes crean o no crean, pero realmente hay que prestarle mucha atención a las cosas que están haciendo nuestros hijos, ¿verdad? Porque hay que percatarse, porque hay que ver qué hacen, porque hay juegos que realmente pueden tener consecuencias. Así que ya escucharon el testimonio ustedes, ¿verdad? De toda la familia. Aquí las podemos ver. Y les repito, si ustedes quieren creer, bueno, si no quieren creer, pues se les respeta también. En esto de la vida así es. Porque lo que yo hice es cumplir con lo que Dios me hizo, y ahí ustedes se quieren tomar el consejo. Así es. Y créeme que Dios solo menciona Free Fire porque es el que nosotros jugamos, pero aún así hay muchos más juegos. Y tal vez dirán, no solo Free Fire, pero hay muchos que tal vez tienen casi como que, o sea, por así decirlo, se parecen y también esos son malos. Hay que saber darle un buen uso al internet. Perfecto. Sí, porque, mire, mi hermanito también tenía dos juegos más y no eran ninguno, no era ni Free Fire ni el otro, no sé cómo que se llama el otro. Hay uno que se llama Clash of Clans, dice, es de matar, robar, también hay hechizo y bruja. Mi hermanito y lo hicieron desinstalarlo también. Eran dos. Y era otro también, creo que era el de Tom y Ángela, creo que el que tenía, el del gatito. También el dos, porque el teléfono era que nos había venido a arruinar. O sea, el teléfono no debíamos desbotarlo, no debíamos quemarlo ni nada. Simplemente que el teléfono solo lo íbamos a utilizar para llamar. Perfecto. Bueno, tenemos cadena nacional. Están conectados más de 300 personas realmente. Jimmy, son niñas que hacen con sus celulares, dice por acá. Bueno, la mamá se los compró para comunicarse con ellas. Pero ellas pues se desviaron, descargaron su programa, descargaron su juego. Y si a ellos les gustó, pero ahora ya tienen esa experiencia, ya de ellas pues se siguen con lo mismo. ¿Verdad? Allá, no sé. Sí, me están preguntando por las sandalias. Bueno, ellas de hecho tienen un negocio acá, ¿verdad? Donde venden cosas. Vamos a aprovechar porque son emprendedores también. ¿Verdad? Son personas que están ya en el camino de Dios y son emprendedoras. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles les gustan? Las moradas, dice, ¿cómo las tienen? Las van a ir a comprar, es la mera entrada de la colonia San Jorge. Aquí tenemos de todos los precios, aprovechemos, mire. Ya que me están preguntando por las sandalias, se desviaron del tema, pero bueno. Si así podemos apoyar a los emprendedores, también los apoyamos, no hay rollo. Más de 100 muertos por dengue, sí, si nadie está tratando de desviar el tema. Ustedes saben que yo soy anti-Jo, soy antipartido nacional. Nadie está tratando de desviar el tema. Hay que ir por el orden. Aquí hay gente que se pasa realmente que no tienen que hacerlo. Gracias a todos, buenas noches, que Dios los bendiga, descansen y dejen de jugar Free Fire. Y si lo juegan, que no sea en exceso, señores, ¿verdad? Saludos a todos, bendiciones.